Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dominion desde Hero Defense, Haunted Island. Bueno, este jueguito me lo han dado, básicamente, o sea, me lo han dado para probarlo. Y vamos a testearlo un poco. Yo ya lo he probado, he estado viendo un poquito de qué iba y tal. Lo ha creado la empresa Happy Tuesday o Tuesday, no sé cómo coño se dice, ¿vale? Feliz martes, básicamente. Y bueno, pues Feliz Martes ha creado un Tower Defense, pero de un poquito diferente, ¿vale? Por eso el nombre de Hero Defense. Porque básicamente lo que vamos a hacer va a ser manejar a una serie de héroes con unas habilidades diferentes y vamos a tener que ir colocándolos a lo largo de una pantalla por la que van a venir unos zombies. Como podéis ver, dentro de la pantalla tenemos a los personajes, digamos que son los principales. De momento solamente he conocido a estos dos y este es el papá, ¿vale? Papá Drácula es el papá de este señor de aquí. ¿Por qué este Van Helsing y su padre Drácula? Nunca lo sabremos, pero bueno, el caso es que papá está liando la parda, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle a nueva partida, ¿vale? Como veis, he jugado 9 minutos, ¿vale? O sea, una barbaridad. Lo suficiente como para ver de qué iba, ver que funcionaba bien el juego y decir, venga, vamos a probarlo. Y bueno, la verdad que interesante resulta un rato. Gráficamente me ha gustado bastante. Tiene ese toquecillo un poco cartoon, con, digamos, un poco esa estética a lo World of Warcraft, hasta cierto punto. Y al mismo tiempo, ese modelo de personaje, etcétera, al estilo Fortnite. Pero tranquilos, no vamos a manejar ningún personaje. Como veis, lo que tenemos son oleadas. Dice, ha empezado la matanza, quizás estoy a tiempo de salvar a los demás. Bueno, pues básicamente cogemos a nuestro personaje, lo arrastramos hasta la posición y lo ponemos a ponerse como un ciervaco, disparando a vampiros, zombies, esqueletos y todo lo que vaya viniendo, ¿vale? Y es básicamente esto, o sea, en lugar de tener torretas, tenemos héroes. Héroes que van a interactuar entre sí, mediante magias, etcétera. Vale, ahora tenemos que moverlo aquí. Vamos a traerlo. Y como veis, simplemente pues vamos intercambiando sus posiciones y bueno, pues vamos sacando puntitos. Vamos a ver un poquito. Lo único que no me ha gustado especialmente es que se me hace un poco lento hasta cierto punto. Aquí está Papá Drácula. Es mío. Es su padre, ¿sabes? O sea, es todo como muy, muy trambólico. O sea, él es Van Helsing y su padre es Drácula. O sea, aquí hay algo que me he perdido, evidentemente. Bueno, estos héroes que aparecen, bueno, enemigos que aparecen con una especie de calavera arriba son como unos enemigos un poco más poderosos. De momento no he visto que tengan una mentalidad diferente o que hagan algo distinto a lo que hemos visto. Vale, ahora ya podemos cargar a este señor, ¿vale? Estos son habilidades, tenemos que ir decidiendo en cada momento a quién vamos a utilizar para cargar esa habilidad. Y bueno, pues básicamente le decimos, cargar, ponte totocho, ¿vale? Vamos a traerlo aquí. Tarda un poquito en moverse de un sitio a otro, pero bueno, ya veis que se pone todo cervato. Venga. Y como veis es un poco esto, o sea, entiendo que ahora al principio pues esto va a ser lentito, luego después conforme vayamos teniendo varios héroes, seguro que se va complicando un huevaco. Pero bueno, de momento es interesante. Parece que los has bloqueado. Vale, estos son los puntos de vida, básicamente, cuantos más enemigos nos vayan tocando ahí, más probabilidades tenemos de palmar la partida, ¿vale? Y ahora manejamos aquí a este hombre, tus esqueletos no me impedirán encontrar a mi esposa, dice este señor. Y bueno, pues este señor es como muy efectivo contra los esqueletos, ¿vale? No sé si tiene algo que ver el color o algo. Es contra estos no puedo hacer nada. Mi agua bendita no les afecta mucho. Bueno, pues ahora es cuando tenemos que traer a Jack y Jack se encarga de los vampiros. Que como veis, rojo, rojo, azul, azul. No sé si tendrá algo que ver, ¿vale? Pero en líneas generales me ha resultado bastante llamativo el tema ese. Venga, vamos a intentar ir ralentizándolos al menos. Mientras tanto, vamos, en líneas generales parece que está hecho. Me has salvado, me llamo Barrows. ¿Te parece que sigamos juntos? Prefiero luchar solo, pero tu aura me hace más fuerte. Llámame Jack. Porque eso es algo que se nota, ¿sabes? O sea, tú notas cuando estás cerca de alguien y dices, tu aura me vuelve más fuerte. Es algo normal, entre héroes. Bienvenido, el Conde Necrosis convertirá la isla en un sangriento campo de matanza, a no ser que Jack Sanders lo detenga. Oh, Dios mío. Tenemos un Indiana Jones en la sala. Bueno, esto de aquí es como una especie de templete, ¿vale? Si ponemos aquí a nuestro héroe, ¿vale? Al azulito, hace como más pupa. Por Dios, parece que el cementerio está en pie de guerra.
Aguanta, abuelo, somos lo único que se hace entre los monstruos y la aldea. Vale, pues vamos a poner aquí a este señor y vamos a intentar poner a este otro en cuanto podamos al otro lado, ¿vale? Vale, esto mejora las habilidades de Barrows. Hay que intentar no moverlo aquí, en la medida de lo posible. Si nos va a escapar uno, me va a tocar las narices. A ver. Ahí, 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 ahí. Hostia, pensaba que iba a estar esto más perdido que perdidote. Bueno, ahora podemos poner a Jack, por ejemplo, aquí, porque está dentro del aura de la zona azul, ¿vale? Así que hace más pupita independientemente de del daño ya base que tiene él. Vale, vamos a darle ahí un poco. Mientras tanto, este otro señor que le vaya dando. Y bueno, pues este utiliza como esa especie de magia de rayo, que lo que hace es que lo ralentiza. Y por alguna extraña razón, el frío afecta a los esqueletos. Debe ser por aquello de lo de que el frío se te mete en los huesos y ese tipo de gilipolleces, ¿vale? Bueno, yo creo que lo mata. Vale, perfecto. Y estas son las oleadas. En la barra de oleadas ves información de las próximas oleadas, ¿vale? La siguiente es de esqueletos, luego después va a venir un ataúd, luego después van a venir vampiras, esqueletos, esqueletos y un boss, ¿vale? Es un poco esto. Venga, vamos a cargar a Jack en cuanto podamos, ¿vale? Porque Jack es top powerful. Venga, vamos a ver si empieza ya a pegarles. Ahí vamos. En líneas generales el daño, el gordo, se lo hace el otro, ¿vale? O sea, lo que pasa es que necesito esferitas, tengo solamente 90, con lo que de momento pues no hay donde rascar. Pero vamos, yo creo que esto nos lo hacemos easy. Vamos a mover a este señor aquí por si acaso. No ha hecho ni falta. Vale, ahora sí. Una todo vivo, seguro que sangra oro. Pues sí. Ese es el objetivo, que sangre oro. Vale, vamos a cargarlo. Así hace más pupa. Y vamos a empezar a darle. ¿Vale? El oro que va tirando lo puedo ir recogiendo, ¿vale? Simplemente pasando el ratoncito por encima lo recoges. Así que, easy. Esto me ha pasado también antes. Me cabrea bastante. Se me ha escapado, ¿vale? Intercambia un personaje con el otro en cuanto lo pones un poco cerca, ¿vale? Es un poco putada, pero bueno. Y luego después, aparte que no puedes mover el personaje aquí, tienes que hacerlo siempre desde esta parte, como si fuera una especie de tarjeta que lanzaras. Es una cosa ahí un poco extraña. Bueno, no vamos a lanzar de momento las bombas, porque no me apetece. Joder, tengo que utilizar la obligatoria. Bueno, venga. Viva los tutoriales. Vamos a intentar no utilizar más, ¿vale? Porque no me apetece para nada gastarlo en esta mierda. Venga, un disparito. Ahí estamos. Y volvemos a nuestro sitio. Vale, otra oleada de esqueletoides. Y es un poco como que intentas siempre darle al botón para intentar ralentizarlos y para mover los personajes y cosas por el estilo. Y pronto te das cuenta de que aquí naranja de la China. O sea que aquí esto de lo que va es de que los personajes se mueven a su amor, básicamente. Y únicamente desde aquí podemos movernos nosotros donde nos interesa. De hecho se ve aquí como un aura, como que este personaje está top powerful, ¿vale? Ya viene por aquí otra oleadita. Viene con un señor. ¡Carga a Barrows! Venga, vamos a cargar a Barrows. Ya está, nivel 2. Y ahora me imagino que será como que pega más fuerte, ¿no? Venga, vamos con el boss Huesos O'Malley. Vaya reverendo, me alegro de verte en carne y hueso. Voy a disfrutar despellejándote. Huesos O'Malley, ¿qué le has hecho a mi esposa? Te lo puedes imaginar. De Toina, que se suele decir. Vamos a ralentizar un poquito aquí al boss, que me interesa poder empezar a pegarle. Va haciendo como el respawn este de esqueletoides, que no pasa nada, porque bueno, ya veis que caen todo easy. Venga, a ver si le empieza a pegar ya nuestro querido amigo y vecino. Y ya está. Muertesicos. Listo. El mal ha sido castigado, pero la venganza no me ha devuelto a mi esposa. Ya la llorarás luego, Barrows. Ahora hay que volver al pueblo. Bueno, como veis, los personajes tampoco es que entres mucho dentro de su historia personal, ¿sabéis? O sea, es un poco indisoluble. ¡Victory! Bueno, no sé qué es lo que ha salido ahí, porque evidentemente ha volado el mensaje, ¿vale?
Bueno, nivel 2, nivel 2. Nivel 3, madre mía. Olas perfectas 7 de 8, pues no sé cuál se me escapa. Ah, bueno, sí, la del coffin. La del ataúd. Puedes navegar de un mapa a otro en el mapa global. Vale. Estos son como pantallas al estilo de cualquier otro Tower Defense, ¿vale? Que te va a aparecer aquí, pues como la valoración, digamos. ¿Vale? De hecho aparece valoración 1 de 4. Has ganado a Bones O'Malley. Y luego después ya lo que tienes son aquí los distintos niveles de dificultad. Completa el mapa sin recurrir a ningún consumible. Completa el mapa con un solo héroe. Solo tienes una vida, aprovéchala. Son como niveles de dificultad o como modalidades diferentes. Esto está chulo. Vale, ve al pueblo, dicen. Vamos al pueblo y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. No se siente muy bien lo del tema de hacer clic, porque no tienes la sensación de hacer clic. No hay ningún tipo de animación ni nada que dé la sensación como que el ratón se mueve. ¿Qué clase de cazavampiros eres? Demasiado tarde, Jack Sanders. Lo han destruido todo. Usted debe ser el alcalde. Los supervivientes pueden reconstruir el pueblo. Solo si les ayudas. Empieza por la academia. Vale, ahora tendremos que hacer un poco pues el tema de construcción aquí. Vamos a ver. Habilidades. Pulsa con habilidades. Reconstruye la academia. La academia te permite invertir puntos de habilidad en tus héroes para proporcionarles destrezas singulares. Vale, vamos a construir. Es algo muy bonito, o sea, mientras que todo está ardiendo, de pronto reconstruyes un edificio. Ya está, aquí aprende las nuevas habilidades. Estarán falta para vencer a los monstruos más poderosos. Continuar. Vale, vamos a ver. Tenemos un árbol de habilidades. Aquí verán los puntos de habilidad de Jack. Tenemos 4 puntos de habilidad. Gasta los puntos de habilidad de Jack que quedan. Vale, vamos a ver. Se supone que lo que tenemos es fuerza. Esto dice, ojo de águila y puntería mortífera. La buena vista te permite apuntar más mejor los monstruos. 5% de alcance. Me parece bastante bien. Decídete a matar. 2% de oportunidad por nivel de habilidad. 0,75 multiplicador de daño. Vale, no me voy a complicar mucho la existencia. Lo que vamos a hacer... Uy, Tag no found. Madre mía. El buen early access. Perfecto. Vale, un 5% más de velocidad de ataque, ¿vale? Simplemente para que nuestro señor se mueva un poquito más rápido. Vale. No quiero cambiar los puntos, quiero dejarlos así. Vamos a ver los puntos que tiene este señor. Tiene 2 puntitos. Vale, un 5% más. Purificación, 5% de reducción. Es como el cooldown, ¿no? Básicamente esto. Vale, pero con este señor no tengo puntos, ¿no? Parece ser, o sí. Me queda un punto. Vale, ok. Vale, o sea, esto es el nivel máximo que puedo alcanzar. Ok. Esto ya se ha quedado marcado. Bien, correctísimo. Vamos para atrás. ¿Veis lo que os digo? No hay sensación de click. It begins. Me han dado un logro. Ponemos a salvo bien el conde Necrosis. El conde está aquí. Mi padre no me ha hecho esperar. Tu padre fue un hombre bueno y noble. Hasta que traicionó todos los valores de mi familia. Juré matarlo y lo haré. Si no lo haces, construirá más y más monstruos hasta convertir este lugar en un infierno. Nos necesitan en la puerta del pueblo. Venga, vamos a ello. Conde Necrosis. El Conde Necrosis es el vampiro más temido de la Tierra. Me he quedado con ganas de leerlo. Vale, ok. Entonces, ¿ahora qué? Vamos aquí. Gana una estrella. Se acerca el conde. Debes contenerlo. Adquiere forja sin problema. Vale, ok. Vamos a jugar. No sé si puedo cambiar desde ahí el nivel de dificultad. Los santuarios de daño duplican el daño de ataque que inflige el héroe que se encuentra en ellos. Se pueden colocar en ellos a todos los héroes, pero solo de uno en uno. Vale, ok. Hay que estar pendientes entonces de esos santuarios. Esto es un santuario de daño, así que... Jack, esta isla es mía. Márchate o no dejaré ni un alma en el pueblo. Vale, vamos a coger a Jack. Lo vamos a poner aquí. Ahí, para que tenga el doble de daño. Vamos a ver si se nota ahora. Este es el punto final, ¿vale? Y este señor, pues hombre, no está pudiendo hacer demasiado. Pero bueno, no pasa nada porque este lo va matando un golpe, ¿vale? O sea que, aunque el otro ahora mismo no haga nada, este se está cebando. Así que sin problema. Por lo que veo, se guardan las almas de uno a otro y los consumibles. Eso es importante saberlo. Otra vez, vampiro, rápido, suelta las bombas frías. No quiero soltar bombas frías. No quiero. Déjeme. ¡Ah! Oh, ¡qué coñazo! No quiero soltar esas bombas porque lo veo un gasto inútil. Sí, total, van a llegar ahora este señor y los va a reventar. Ven, bombita. Vale.
Y uno te queda. Apañado. Anda, mira, me da dinero. Una flecha entre los ojos acaba con cualquier monstruo. Solo te estoy calentando, chaval. Así tu sangre sabrá muchísimo mejor. Vale, ahora nos vienen por aquí esqueletos rápidos. Y se van curando, además. What the fuck. Esto es nuevo. Vale, vamos a cargar a este señor. Y vamos a traerlo para acá. Los no muertos nunca mueren, Jack. Estos esqueletos se regeneran bajo mi mando. Y los aldeanos luchan bajo el mío, Jack. Una palabra tuya y dejo suelta una turba furiosa. Vale, esto es como una especie de habilidad final para poder limpiar el camino. Esto está bien. Hombres, mujeres y niños luchan con uñas y dientes para defender sus hogares. Solo han retrasado lo inevitable. Este pueblo y tu sangre serán míos. Me parece bien. Bueno, vamos a esperar. No voy a cargar todavía a este señor, ¿vale? Vamos a esperar a la siguiente oleada. Porque me resulta más interesante, ¿vale? Esto podemos empezar a darles ya. Hostia, no les quito una mierda, ¿eh? El que les quita es este, pero no les quita tampoco nada. O sea... Es como que son más poderosos o algo así. No sabría muy bien cómo definirlo. No obstante, vamos a ver, o sea, van a caer seguro. O sea, no... No pasa ni media. Lo único que veo que por aquí va bajando como una barra. Y me imagino que era referencia al tiempo que estoy tardando en matar a estos. O sea, cuanto más tiempo tarde en matar a estos, imagino que esta oleada no saldrá completa o algo por el estilo. Y entonces no me darán todos los premios. O algo por el estilo, no sé exactamente cómo funcionará. Buen intento, chaval, pero era un objetivo fácil. Vamos a ver cómo te va contra vampiros con blindaje. He venido preparado, padre, igual que lo habrías hecho tú. Tengo flechas antiblindajes. Venga, pues flechas antiblindajes, que creo que son estas, ¿no? Vale, podemos sacar proyectiles adicionales, así que vamos a verlo. A ver qué tal. A ver qué tal mueren estas señoras. Vale, en líneas generales mueren bastante bien. No creo que les dé tiempo a hacer nada. Y lo único de esto es eso que os digo. Como atacan un poquito lento, pues se tarda un poquito en líneas generales en matarlos y yo qué sé. Va como un poco lento, además, para mi gusto en ese sentido. Venga, mata la última. Y ya estaría. Siempre tengo más. ¿Qué tal vampiros con blindaje y que se regeneran? Pues me estás empezando a tocar un poco lo que viene siendo el bolondrio, amigo mío. Pero bueno, no pasa nada. Ahora lo ralentizamos y ya está. Venga, vamos a empezar a ralentizar. En cuanto lleguen a esta línea de aquí, empiezo a ralentizarlo, ¿vale? No antes, porque tampoco me interesa. Y total, los mata bastante bien. Si vemos que se me empieza a acumular un poco, pues entonces ya sí, ¿vale? Pero tampoco es que estén avanzando muchísimo como para tener problemas. Nah, no me hace ni falta tirar eso. Me gustaría ver, porque me imagino que los héroes seguirán teniendo nuevas habilidades. ¿Me han dado otro logro? He's here. Él está aquí. Se acabó esta danza macabra, me aburre. En otra ocasión, caza vampiros. No puedes huir de mí para siempre, padre. No huye. Tendremos que luchar contra él en su castillo, que es lo que quiere. Vale, pues ya tenemos la forja. Vamos a ver qué tal funciona. Victory. Again. Dificultad fácil completado, ¿vale? Me imagino que conforme los vaya completando en fácil, me irán dejando luego después aumentar los niveles de dificultad. Porque de momento no he visto que pueda cambiarlo. Me parece directamente en fácil. Vale, vamos al pueblo. Ha salvado el pueblo, pero sin duda el conde Necrosis atacará de nuevo con brutalidad redoblada. Entonces plantémosle cara en su terreno, asaltaremos el castillo. Excelente. Ahora podemos reabrir la forja. Y no sé por qué lo he leído en inglés, porque me ha dado la gana, básicamente. Vale, vamos a construir esto. Y bueno, el tutorial, me imagino que básicamente lo que va a ir es de esto, de ir arreglando. Visita la forja para mejorar tu equipamiento. A la voz de ya. Durante tu campaña encontrarás runas, úsalas para tus armas. Ah, toca en Jack. Le he tocado. Este es tu inventario de runas. Vale, no tengo ninguna. Estas son las runas que tu arma tiene ahora. Me imagino que se refiere a esto. Arrastra la runa de la segunda ranura, ¿vale? Hacia la primera ranura. Vale, ok.
Genial, cuando cargues el arma de Jack en el siguiente mapa dispararás dos proyectiles a la vez. Ah, esto es interesante. Intenta experimentar con diferentes combinaciones de runas. Vale, por haber desbloqueado la forja tengo una runa para ti. Vale, ¿qué me ha dado? Necesitarás más runas para derrotar al conde. Cómpralas o encuéntralas durante la campaña. Toca para ver la descripción de la runa, vale. Reducir costes de carga. Cuando está cargada, esta runa reduce el coste de carga de cada nivel posterior. Vale, pues entonces, esa se la vamos a poner a este señor que no tiene ninguna. Tal que así. Porque esto aumenta el alcance del ataque. Alcance 20%. Vale, o sea que esto sí que es runa realmente. Vale, y esto que hace aumenta el daño, ¿no? O sea, cuando alcanzamos como nivel base, simplemente podemos mejorar el arma, que serían 0 y 5, o sea, 5 cristales, que es justo lo que tengo, o sea que está preparado para eso. Vale, ya tenemos ballesta potente. Y ahora lo que tendríamos sería, a lo mejor espacio para una segunda runa. Vale, perfecto, pues ya está. Ya está, le hemos puesto un poquito más de alcance. Vale, y ahora vamos a ver cómo se obtienen las runas aquí. Vale, se adquieren por oro del juego. Eso me gusta, ¿vale? Que no haya ninguna cosita por aquí metida. El juego cuesta ya 30 euros de base, o sea que entiendo que no van a poner por aquí demasiadas cosas. Vale, y luego pues aquí podemos fusionar armas y runas, ¿no? Lo que veo. Interesante, interesante, ¿vale? O sea, ahí hay un sistema de crafting bastante interesante. Vale, ¿y para mejorar la pala de este señor o no podemos? A ver. ¿Cómo? A ver. Esto es para mejorar la forja, que no puedo. Y si yo quiero mirar las runas de nuevo. Aquí, vale, perfecto. Vale, lo crate son 5 cristales, ok. Vale, pues me imagino que habrá que hacer un poco de grindeo y pasarse esto en otras dificultades. Vamos a jugar una pantalla más por verlo. Vamos a ver las habilidades que podemos subirles ahora ya a estos señores. Esto que dice, una flecha para matar, dos para asegurarte. Añade una oportunidad de disparar dos flechas a la vez, 25. Vale, 20% de oportunidad por nivel. O sea que cuando alcance el nivel 2, se supone que tengo otro 20% más. Vale, nivel dentro de la partida, lo que consigo por las almas esas. Vale, y tenemos otro punto adicional que no puedo subirlo en ninguna de estas, parece ser, ¿no? No me deja porque es como que he alcanzado el nivel máximo. Ok. Vale, pues entonces ese punto me lo voy a tener que guardar, ¿no? Parece ser. Porque esto se puede ampliar de alguna forma. No parece. Vale, pues si podía ampliar un poco lo que es el camino para llegar al nivel 4 o alguna historia. Pero parece ser que no. Vale, hay que mejorar la academia para ello. Venga, pues vamos a mejorarle entonces a este señor. Una mierda, porque tampoco podemos. Necesito 2 puntos. O sea, para mejorar esta habilidad necesitaría 3 puntos, entiendo. 1, 2 y el de la habilidad. Bueno, pues nada, pues nos vamos a ir sin hacer nada, nada más que simplemente vamos para adentro. De momento forja y la especie como de biblioteca esa, que no me acuerdo ahora mismo cómo la ha llamado. En el mapa mundi puedes seleccionar el mapa siguiente, ok. El mapa resaltado es el siguiente de la campaña, ok. Vale, pues entonces vamos adentro. Y aquí juega en el mapa para ganar tu primera estrella y premio runa de segador de almas. Suena bien. Si esta runa está cargada, los monstruos dejarán caer esferas extra con cada impacto. Eso está que te cagas. Con eso lo que me vendría bien entonces sería... Ay, mira, y puedo hacerlo con las teclas también. Con eso lo que me vendría bien sería el poder en un momento dado mejorar la pala del otro. Esqueletos, son cosa de Barrows, no mía. ¿Dónde está? Abajo, ¿dónde quieres que esté? Arrastra a Barro al mapa para situarlo. Venga, ya está, hecho. No siempre puedo luchar de inmediato, pero me encontrarás allí cuando esté listo. Vale, o sea, tienen como una especie de cooldown, ¿no? Entiendo. Vale, lo que no sé, si tendremos por aquí algún santuario. Porque esto de aquí está iluminado, pero no parece un santuario. Bueno, a Barrows lo vamos a subir en breves de nivel. Lo sabéis, ¿verdad? Vale, vamos a cargarlo ya. Y vamos a traerlo de nuevo. Vale, aunque puedo seleccionarlos, no puedo moverlos, como os he dicho antes. No funciona exactamente como me gustaría. Es decir, yo no puedo clicar y moverlos desde aquí. Tengo que hacerlo siempre desde este otro lado. Lo cual no me mola mucho. ¿Para qué nos vamos a engañar? He traído una ralentización, anda. Y termina con esto.
¿Este señor por qué no ataca? Pregunto. No me va a dar tiempo a cargármelos. Oleada. Y para adelante. Venga, vamos a volver otra vez aquí. Y vamos a volver otra vez aquí. No me ha molado mucho lo del tema ese, porque me ha costado horrores y no he conseguido matarlos. No entiendo muy bien por qué. Vale, para el siguiente serían 180 o 200. Así que a ver si tenemos suerte y sacamos bien de almas. Sendero amarillo, Jack, otro traud cargado con oro y objetos, espero. Vale. Y no tengo ya para ralentizarlo, me cago en tal. Vamos a ver si conseguimos que lo ralentice bastante a este señor. Ah, pero este parece que sí que va a caer, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Si no os paráis de darle golpes, lo podemos conseguir. ¿Qué os parece? Buena esa. No podrá con nuestros poderes combinados. Ok, bombas incendiarias, madame. Mira bien, Jack, ha dejado algunas bombas incendiarias. Las podemos lanzar los monstruos. Vale, quisiera cargar a este más que a la otra. A ver. A ver si podemos hacer un poquito más para tener más daño, básicamente. Hostia, pues pega fuerte la mierda esta, ¿eh? Ya está. Vale, bastante bien. Venga, vamos a cargarlo y así tiene otro extra de daño. Y a ver si nos podemos sacar ahora lo que nos falta. Ya ves, es que ahora le hace daño también a los esqueletos. O sea, se nota el extra ese, pero vamos. Como muy de notarse. Vale. Y vale, ya está, perfecto. Vamos a colocarlo por aquí. Y vienen otros poquitos esqueletoides. Y luego después vampiretes. Pero vamos, se nota mucho, el incremento ese. Ya podemos cargar a este señor. Con lo que tiene un poquito más de rango, ¿vale? La runa de alcance. No es que me vuelva loco, pero bueno, yo qué sé, por lo menos hace su función. Y desde aquí, estos ya están done donete. Listo, y una más, listo. Vale, perfecto, nos falta la última oleada, que es de vampiros. Y ya estaría. Esta es la 8 de 8. En general son partidas rápidas, o sea, no cada uno de los niveles no es que requiera demasiado tiempo, pero creo que podrían ser más rápidas, o sea, no a lo mejor de que hubiera más movimiento ni nada por el estilo, sino más rápidas en cuanto a que se viera realmente un pues más daño y de esa forma que pudieran salir más bichos, ¿sabéis? O sea, que se viera más al rollo de Dire Billions. Aquí hemos terminado, reverendo. Podemos abrirnos paso a flechazos y bombazos hasta el conde Necrosis. Solo si además aprendemos nuevas habilidades y reconstruimos el pueblo, chaval. Bueno, las historias de los personajes ya os digo que me dan un poco igual, pero vamos. En líneas generales, lo que es por lo menos a nivel de puzzle, está bien. Está bien. En dificultades mayores, pues me imagino que será será más oleadas o algo por el estilo, no lo sé. ¡Completaste las olas! Madre mía, soy un surfero nato. Olas perfectas 8 de 8. Aldeanos salvados 6. Me imagino que se utilizan las oleadas salvo a menos aldeanos. Eso es algo que habrá que tener en cuenta. En modo multijugador podrás luchar contra otros jugadores por ser el mejor cazador del mundo. Vale, será un sistema de puntuación, ¿no? O algo por el estilo. No sé, la verdad que si el juego os mola, pues no sé, haremos más gameplays. Vale, tengo 5 puntos y un mojón bien gordo, porque esto no puedo hacerlo. No tienen las habilidades necesarias para esto. Más una tatan. Necesito multigolpe y habilidad, pero flechas triples, muerte instantánea. Habrá que mejorar esto y no sé realmente cómo hay que hacer para mejorarlo. Y con este nos pasará tres cuartos de lo mismo. Tiene 6 puntazos para subir. Pero no puede hacer nada. A ver, la mejora de esto, ¿qué nos cuesta? Ah, bueno, son 60. Hostia, pues está muy bien. Vale, entonces ahora ya sí puedo meterle estas mejoras. A ver. Vamos a ponerle el antiblindaje, que esto está bastante bien.
Rapidez me da igual, fuerza si quiero. Y más rango también nos vendría bien, aunque más precisión también estaría bien. Solamente me dejan subir aquí, así que bueno. Mata dos enemigos con una sola flecha. Eso está que te cagas, vamos. Vale, y a ver qué es lo que tenemos por aquí. Tenemos aura aniquiladora. Bonificación de daño, eso por supuesto. Y poder del señor, 10% más de daño. Vale, perfecto. Y purificación que hace 20% de reducción de velocidad. Vale, para ralentizar más. Perfecto. Me gusta mucho, me gusta, me gusta. Bueno, pues esto está por aquí. Ya cuesta 400 la siguiente mejora. Vamos a mirar la mejora de lo de las armas, porque esto casi seguro que se podrá mejorar también. No, esta va por cristales. Bueno, pues entonces si va por cristales nos comemos un garrón de la gran flauta. Vale, vamos a meter entonces esta runa, que es lo que hacía. Si esta runa está cargada, los monstruos dejarán caer esferas extras con cada impacto. Vale, pues esa casi que me interesaría como runa principal de este señor. Vale, porque el coste... Esto es lo que hace que en lugar de costar 200, cueste 180, ¿vale? Que tampoco es que sea nada... O sea, está bien porque consigues la mejora antes, pero casi que la que más me interesa es la primera. Y lo del arma, que todavía no la puedo mejorar, porque tampoco sé cómo se obtienen los cristales, ya lo iremos viendo. Pero bueno, pues esto es Hero Defense, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, darle like. Si no estáis suscritos todavía y os queréis suscribir, es gratuito el botón. Decíselo a vuestros amigos, a vuestros familiares, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.